Ahí se crea ese ambiente donde Mike queda como un personaje que no tiene mucho conocimiento sobre lo que ha comprado y le deja esta pesada tarea al mecánico que no le queda otra que laburar y poner manos a la obra. Antes de hablarte de nuestro querido amigo y héroe Ed China, te tengo que hablar del programa Joya sobre Ruedas y por qué, curiosamente, tiene tanto críticas buenas como malas. Tengo que aclarar que esto no es un documental, una síntesis o una historia. Es solo entretenimiento con un breve resumen de la serie hecho a mi manera. Mike Brewer y Ed China. Sí, estos son los protagonistas del ya antiguo programa Joyas sobre Ruedas. Este dúo se mantuvo intacto desde el año 2003 hasta el 2016, cuando Ed China decidió irse. El objetivo desde el comienzo siempre fue el comprar barato, reparar y vender todo tipo de autos clásicos, obteniendo siempre un porcentaje de ganancia. Y vos me vas a decir, ¿pero esto no me suena a lo que hace Gas Monkey y tantos otros programas? De eso quería hablar. Y la verdad es que sí, pero la gran diferencia es que en Joyas sobre Ruedas solo se ven dos personas trabajando. Aunque para mí, Mike siempre se la pasó chamullando y Ed China ponía el lomo. Pero ojo, encontré varios comentarios que afirman la ayuda de varios asistentes que no se veían en cámara. O sea, pensar que todo lo que se te muestra en YouTube es real es algo un poco inocente. ¡Niéguemelo! Vos y yo sabemos lo que cuesta restaurar un auto o por lo menos repararlo. Hacerlo solo llevaría meses. Hacerlo entre varios lleva días, seamos sinceros. El programa es británico, pero se desarrolla a lo largo de toda Europa. Algo que me llamó mucho la atención es que los precios que se muestran de la compra y venta de autos no son muy reales. Por ejemplo, un Porsche 911 por 9.000 euros. En la decena de comentarios que hay en foros de internet, fanáticos de Joyas sobre Ruedas y de gente que vive en estos países afirman que no existen precios de muchas cosas que ellos han comprado. Pero nos olvidamos del detalle que esto es un show, un reality y probablemente esté lejos de la vida real. El programa fue creado en un momento donde se estaban haciendo muy famosos los tutoriales de internet. Existían muchos foros donde se compartía información sobre cómo reparar casi todo. El acceso a internet cambió para siempre nuestras vidas. Y bueno, Discovery Channel vio ahí el negocio. Durante 13 temporadas de Mike y Ed se repararon vehículos legendarios. En eso estamos todos de acuerdo. Los vehículos reparados están muy bien elegidos por la productora y creo que son clásicos acá y en la China. La primera temporada arrancó con autos que a más de uno hizo suspirar. Porsche 924, Saab 900 Turbo, Volkswagen Golf MK1 GTI, Austin Mini MK1, Mercedes-Benz W123 y Ford Capri Laser 1.6. Así se hicieron muchas temporadas con vehículos clásicos por excelencia. Tal como te comenté en el video anterior de Gas Monkey, la fórmula del héroe y el villano vuelve a funcionar. En este caso, el villano es Mike, comprando vehículos que a veces parecen tener muchos problemas. Al momento de llegar al taller, siempre comienza una pequeña discusión donde Ed expresa su descontento, ya que tendrá que reparar cientos de detalles que tienen estos autos. Veo por qué es barato, porque hay que restaurar las llantas, no están muy bien. Acabo de pagar $1,900 por un Corrado BR6 único dueño y te quejas de las llantas, ¿estás loco o qué? Ahí se crea ese ambiente donde Mike queda como un personaje que no tiene mucho conocimiento sobre lo que ha comprado y le deja esta pesada tarea al mecánico que no le queda otra que laburar y poner manos a la obra. Para mí, todo esto obviamente es un show. Sinceramente, creo que Mike la tiene muy clara con los vehículos. Es un hábil comprador y vendedor. Y también estoy seguro que una empresa como Discovery Channel sabe muy bien dónde invertir sus miles de dólares, sobre todo en producir
13 temporadas de este dúo mecánico exitoso. Bueno, en realidad, dúo mecánico no, un dúo de un comprador y un mecánico. Todo se cayó a pedazos en el año 2016, cuando Ed China, o Ed China, conocido en muchos otros países, el famoso mecánico de los guantes naranjas, decide, por razones que te comentaré en otro video, abandonar esta alianza exitosa. Hubo muchas discusiones y muchas peleas, se habló de traiciones, pero bueno, lo tocaré en el otro video, tal como te dije recién. Y sí, todo tiene su ciclo, su momento de fama y declive, tal como le pasó al dúo mecánico Gas Monkey, joya sobre ruedas, no fue lo mismo sin Ed China. Esto no significó el fin del programa, ya que actualmente se siguen creando nuevos capítulos, pero sí significó el abandono de miles de fanáticos viejos y dio el paso a la nueva generación de fanáticos de los autos, donde no se dependía del carisma de Ed China, sino de la fórmula exitosa que este programa nos muestra, héroe y villano. Hasta acá llegó el video del día de hoy. No quería hablar de Ed China sin saber antes de qué se trataba este famoso programa. Joyas sobre ruedas. Sí, un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. Adiós.